Claro, me encanta porque es una nueva manera de también conocerte un poco más. Si bien vemos tu día a día en las redes sociales o te vemos hoy en día, por ejemplo, en un reality, a través de la música conocemos estas canciones, estas letras que vos contás desde la primera, desde la tonta, es como que ya pudimos saber un poco más de vos, ¿no? Ahora con Ya no te extraño, por ahí estuve leyendo, es una canción dedicada a una expareja. ¿Sos de decir, escucha esta canción antes de lanzarla al mundo? ¿Sos de dedicarla, de mostrársela a la persona o no? Yo no le dediqué Ya no te extraño a ninguna expareja. ¿No? No. Mira. Me basé en un portal mentiroso, ahí va, entonces. Sí, los portales, que es gran parte de la construcción de la mayoría de la gente, de las personas, son muy engañosos. Tuve muchas relaciones y mis canciones yo se las dedico a la gente que creo que me escucha y a la gente que creo que le va a pasar algo cuando la escucha. En mi proyecto musical en particular, honestamente son las mujeres las que a mí más me conmueven y las que desde la tonta me abren el corazón y me hacen a mí unas devoluciones con sus historias, que es lo que más me llena de esta nueva carrera para mí. Es un momento de mucha exposición cuando uno se sienta y abre su corazón y cuenta experiencias o sensaciones, pero mi dedicatoria siempre va a ser a las mujeres, mayormente a las mujeres, que intuyo con determinadas canciones que les puede llegar a pasar algo. Es mi dedicatoria. Sí. Lo mismo con La Cobra, lo mismo con La Tonta, qué sé yo. Bueno, La Cobra y La Tonta tienen también cosas dedicatorias a mi mamá y a muchas mujeres que sé que les tocaba una fibra importante. Esas muy canciones. Lindo. Pero sí, jamás me la dedicaría a un ex. Menos a un ex que me hizo sentir lo que digo en esa canción y en pedo te la dedico.